Jorge Vergara, dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, por fin cumplió el sueño de tener a Carlos "El Gulit" Peña en su equipo, al confirmarse el día de ayer la operación de compra al Club León. Se informó que la transacción fue de cerca de 8 millones de dólares, por lo que se convierte en el fichaje más caro de la era Vergara. El mediocampista mexicano debutó con los Tuzos del Pachuca en el torneo Bicentenario 2010, jugando dos torneos más con el equipo de la Bella Airosa. Después fue cedido a León, que en ese entonces militaba en la Primera División A. Justamente en la Liga de Ascenso fue donde el Gulit Peña comenzó a sobresalir, siendo pieza importante para que el equipo Esmeralda alcanzara el ascenso en el Clausura 2012. Ya en la Primera División, el Gulit se consolidó como uno de los mejores medios de contención en México, lo que le valió ser llamado a la Selección Nacional. El Gulit Peña fue pieza fundamental para que León consiguiera el bicampeonato en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014. El Gulit fue uno de los refuerzos pedidos por el entrenador argentino de las Chivas, Matías Almeida. Con esta incorporación, se vislumbra una alineación poderosa de media cancha hacia adelante y se espera encuentre pronto al entendimiento con Omar Bravo, Marco Fabián y el recién llegado Orbelín Pineda, además de Giovanni Hernández, quien regresó de jugar a préstamo con Dorados de Sinaloa. Las Chivas buscan alejarse de la zona del descenso y volver a los primeros lugares de la tabla después que en los últimos años han navegado entre lo mediocre y lo malo. Las Chivas irán al mercado por otros dos refuerzos, para terminar de apuntalar una plantilla que puede ser protagonista y regresar al equipo más popular de México al lugar que su afición le reclama. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Brena.